El gobierno responde. Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. En el departamento de Antioquia fue instalada la primera mesa departamental de reincorporación, cuyo propósito es articular esfuerzos y generar dinámicas de ejecución para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Óscar Torres al respecto pregunta. ¿Cómo se verificará que se cumpla con la implementación de los acuerdos para la paz? Vamos a verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz entre las partes en una comisión de seguimiento y verificación y de impulso a estos acuerdos, que es como la máxima instancia de seguimiento, de acompañamiento de la ejecución de los acuerdos. Pero al mismo tiempo vamos a verificarlo con el plan marco de implementación, un instrumento acordado entre las partes con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, con metas, con indicadores, que nos va a ir mostrando como en semáforos qué se está cumpliendo, qué está en amarillo, qué se ha incumplido y está en rojo, pero al mismo tiempo tendremos una verificación internacional en cabeza del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que con una comparación con otros procesos de paz en el mundo nos va a mostrar dónde estamos bien, dónde estamos fallando y dónde tenemos temas pendientes en la implementación. Recientemente, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, mencionó los pasos que se han dado para que Colombia avance en la construcción de la paz. El primer paso, llegar a los territorios que antes estaban agobiados por el conflicto, con inversión social y presencia del Estado. Frente a este tema, Darío Riaño nos envía esta pregunta. ¿Qué es paz territorial? A Darío le responde el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper. La paz territorial implica múltiples cosas. Desde la Agencia Nacional de Tierras nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Para qué? Para que haya seguridad jurídica en el campo. Que los campesinos, al volverse dueños de esa tierra que empieza a ser de ellos, nadie se las pueda quitar. Eso a su turno implica un segundo factor muy importante y es reducir la conflictividad social, apaciguar estos conflictos sociales que se han generado en la lucha histórica, en la confrontación histórica que ha sido precisamente sobre la propiedad de la tierra. Y en tercer lugar, implica generar condiciones de progreso, avanzar en condiciones que a futuro le permitan a ese campo volver a ser la locomotora que empujaba la economía nacional. En nuestras estimaciones, si formalizamos la propiedad como lo establece el compromiso firmado en La Habana en el acuerdo para la terminación del conflicto, la productividad de alimentos, por ejemplo, podría pasar de 33 millones de toneladas anuales de alimentos que se producen en la actualidad a 47 millones de toneladas, lo que volvería a convertir el país en una de esas grandes despensas de alimentos en Latinoamérica en relación con su tamaño, que nos volverían a poner en condiciones de competitividad a nivel internacional. Adicionalmente, el crédito agropecuario, las solicitudes de crédito agropecuario podrían pasar de 1.6 billones que en la actualidad se están colocando para pequeños campesinos a 3.7. Esto implicaría un aumento de más del doble en la colocación de crédito, que estos son recursos frescos que entrarían a promover el desarrollo del campo. Por eso es que la paz en este país tiene que tener los pies en la tierra. Y ese ha sido siempre el compromiso de la gestión de la Agencia Nacional de Tierras. La artesanía colombiana brilla en París en el marco del Año Colombia en Francia y uno de los escenarios más importantes recibió las artesanías y la demostración de oficio de tres artesanas de nuestro país. Esperanza Castaño quiere conocer más detalles. ¿A qué se dedica Artesanías de Colombia? Bueno, Artesanías de Colombia es la entidad del gobierno vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dedicada a proteger, velar y beneficiar al sector artesanal del país. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los diferentes programas de desarrollo, de promoción, gestión de conocimiento. La misión de Artesanías consiste en buscar elevar la calidad de vida del sector artesanal, preservar la identidad, la cultura, los oficios tradicionales y las técnicas tradicionales artesanales del país. Esto lo hacemos a través de los diferentes programas de desarrollo y de promoción que en lo que busca es capacitar al sector artesanal. Artesanías de Colombia es la plataforma de articulación entre el sector artesanal, el comercio,
a nivel nacional, a nivel internacional. La ocupación hotelera sigue impactando de manera positiva a la industria de viajes y turismo. En los primeros 8 meses de 2017 fue de 55,5%. Por eso la invitación del gobierno es a seguir trabajando de la mano con las regiones del posconflicto para lograr un desarrollo sostenible de este sector. Al respecto, Juan Rodríguez pregunta. ¿La Paz es la mejor promotora para el turismo? Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando de la mano del gobierno, todas las agencias de viajes y por supuesto ANATO como gremio para alcanzar esta paz tan anhelada. Y hoy en día podemos decir que todo el turismo que llega a nuestro país está enfocado en este turismo y en este país que está generando mayores oportunidades, no solamente a los colombianos, sino también a los extranjeros que llegan a todos esos destinos turísticos que antes no podían llegar. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabaja en temas como el fortalecimiento al sector textil de confecciones y calzado. El textil es un sector generador de empleo y por eso ha tenido toda la atención del Gobierno Nacional. Y de ahí el lanzamiento de las líneas de crédito con Bancoldex para ayudarles a que tengan liquidez y hagan una renovación de activos productivos. Álvaro Castro formula esta pregunta al gobierno. ¿Qué le dice el gobierno a los textileros del país? Nosotros llevamos muchos meses, bueno, años trabajando con el sector de textiles y confecciones, pero en particular en los últimos 2 meses nos hemos reunido con toda la cadena, con empresarios de hilos, textiles, confecciones y también con las grandes superficies, porque estamos dándole una mirada general al sector. Reconocemos que fue un primer semestre difícil por la desaceleración de la economía, pero también por otras cosas como el contrabando, y lo que estamos haciendo es tomando unas medidas que ayuden a los empresarios de este sector. Durante los próximos 5 años, los departamentos de Meta y Guaviare se beneficiarán de un plan de inversiones que permitirán rescatar la productividad y reducir la pobreza a través de los contratos Paz del Gobierno Nacional. Los recursos financiarán 181 proyectos en sectores como agua potable, electrificación rural, vías, puentes, viviendas, alcantarillados, así como agricultura y desarrollo rural. Andrea García, justamente sobre este tema, pregunta. ¿Por qué las regiones serán tan importantes en la implementación del Acuerdo de la Paz? A Andrea le responde el alto consejero para las regiones y nuevo ministro de Vivienda, Camilo Sánchez. Porque la paz nace, como lo he dicho, en las regiones, porque en cada uno de esos lugares es donde realmente se puede lograr la diferencia de lo que hemos vivido. Hoy, por ejemplo, tenemos turismo internacional de más de 5.400.000 personas que vienen al país. Imagínense cómo va a ser cuando ya tengamos totalmente clara este proceso de paz. Hoy tenemos la suerte de que sea el futuro. Yo pienso que en cada una de nuestras regiones vamos a tener una industria sin chimeneas, que es el turismo. Vamos a tener la posibilidad de crecimiento económico por la gran cantidad de inversión que ha hecho el Estado. El presidente de la República no solamente será conocido por haber firmado un proceso de paz, por haber ido el Papa a Colombia, por haber clasificado la Selección Colombia en sus 2 periodos, sino porque adicionalmente descentralizó los recursos, se hicieron obras de infraestructura vial sin precedentes, las 4G que están uniendo a lo largo y ancho al país, donde se hicieron cambios fundamentales en los aeropuertos, donde los aeropuertos de este país, que anteriormente no eran una prioridad, se les invirtieron más de 5.2 billones de pesos, y donde en cada uno de los lugares de Colombia la gente está viendo que en cambio de botar la plata en la guerra, estamos teniendo educación, wifi, tenemos de verdad un proceso totalmente diferente, y esto se nota en cada uno de los hechos y en cada una de nuestras familias. La modernidad ha traído consigo grandes ventajas para la mujer, quien demuestra sus capacidades abriéndose caminos en diversos ámbitos. Las mujeres de la Fuerza Aérea de Colombia se desempeñan en varias áreas de la institución y forman parte de ella más de 1,000 mujeres oficiales y suboficiales. Teresa Molano quiere conocer más detalles. ¿Qué papel tiene la mujer en la Fuerza Aérea? Correcto, la mujer juega un papel muy importante en la Fuerza Aérea y en todas las instituciones militares. Enhorabuena, pues se dio esa apertura de ingreso a nuestras instituciones y la Fuerza Aérea Colombiana ya tiene oficiales que llevan muchos, muchos años desempeñándose al servicio del país a través de esta bonita institución llamada la Fuerza Aérea. Tenemos en todo el campo del cuerpo administrativo oficiales y suboficiales que se desempeñan en el área de la salud, como médicas, como psicólogas, odontólogas, pero también tenemos personal muy destacado que se desempeña en la parte logística, como ingeniería, mantenimiento, comunicaciones.
tanto en oficiales como en suboficiales, cumpliendo un rol fantástico que complementa mucho nuestra actividad. La pregunta específica, si tenemos mujeres pilotos, sí, tenemos mujeres pilotos, tenemos un curso que ya está inclusive próximo al grado de aspirar al grado de teniente coronel. Es decir, en este momento estas damas del aire tienen el grado de mayor y se desempeñan como piloto con mucha efectividad en diferentes aeronaves. Volaron inclusive aviones de combate, ahí tenemos pilotos también que han volado aeronaves como el A-29 y han participado en operaciones de ataque aéreo con muy buenos resultados, demostrando mismo tesón y sangre fría que tienen nuestros hombres. También se desempeñan como pilotos de helicóptero, instructoras en helicóptero. Ya tenemos la primera mujer piloto de Black Hawk, por ejemplo. La primera mujer piloto de un helicóptero de este tipo, que lo compartimos con ejército y con policía, fue de la Fuerza Aérea. Es una capitán que cumple las mismas misiones complejas, arriesgadas y difíciles que cumple un piloto hombre en nuestra institución. Entonces, pues bienvenidas las mujeres a que pongan a prueba ese talento, esa inteligencia, esa vocación y esas lindas mujeres que tienen esa pasión también por la aviación que no tiene género. Bienvenidas a la Fuerza Aérea Colombia. Colombia Mayor se desarrolla en 1.103 municipios, 3 inspecciones departamentales y es apoyado por las alcaldías municipales, quienes cumplen un papel fundamental en la ejecución y seguimiento de este programa. Interesada en conocer más sobre este programa, Olga Quintero pregunta. ¿De qué trata la protección social al adulto mayor? La protección social al adulto mayor hace parte de un gran esquema. Lucha contra la pobreza y proteger a la vejez. En nuestro caso, Colombia Mayor, alimentado por los recursos que ustedes, los colombianos, que ganan más de 4 salarios mínimos, aportan el 1% de su salario. Por eso se llama solidaridad, fondo de solidaridad. Entonces, con esos recursos del 1% que aportan los colombianos, más una contrapartida del gobierno nacional, se crea un recurso. Y con ese recurso se pagan subsidios a 1.500.000 abuelitos pobres de Colombia y a 225.000 personas que están aportando para pensión de régimen de prima media en Colpensiones y pertenecen a la economía informal. La Alta Consejería para las Regiones trabaja con diferentes entidades del Gobierno Nacional para acompañar la iniciativa Primer Paso para la Reconciliación entre Grupos Juveniles de Quibdó. Con esta iniciativa, que ha permitido reducir los indicadores de inseguridad, se busca garantizar oportunidades de trabajo, seguridad social, recreación, deporte, cultura y formación, entre otros. Sobre estas y otras acciones del gobierno, pregunta Marlene Manjoma. ¿Cómo va el Plan del Pacífico en el departamento del Chocó? Marlene, el Plan Pacífico en Chocó tiene importantes avances. En Quibdó ya estamos avanzando con todo lo que tiene que ver con el alcantarillado, que nos llevará de un 15% de cobertura del alcantarillado a un 51%. También estamos adelantando importantes proyectos en energía en algunos municipios como Sipí, con la interconexión entre San Miguel y Sipí. Pero tendremos otros proyectos, los adicionales que vienen de energía para el departamento del Chocó y los proyectos de alcantarillado y de inclusión de recicladores en el municipio de Quibdó. El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación. Mónica Riaño, a través de nuestras redes sociales, envía esta pregunta. ¿Cuando un militar pierde su vida estando en servicio, le dan alguna pensión a su familia? Mónica, gracias por esta pregunta tan especial, pero también tan dolorosa. En este conflicto, en estos 52 años, hemos perdido miles de hombres. Han quedado en el camino miles de viudas y de huérfanos, mamás que han perdido sus hijos. Y el dolor del ejército, la carga es muy grande. Más de 6.000 muertos, 30.000 heridos. Miles de amputados. Por supuesto que el Estado colombiano protege a estos héroes caídos en combate. Estas familias quedan protegidas. Y no solo eso, también tenemos unos seguros de vida que nos permiten también ayudar desde el punto de vista económico a esas familias. Nos preocupamos por estas familias de nuestros héroes caídos en combate. Ellas hacen parte del alma y del corazón del ejército.
Por eso, con la ayuda del Estado, nosotros ni las olvidamos ni las dejamos desprotegidas. Obviamente que sí es importante aclarar y para todos coayudar en su comprensión que todas estas ayudas que incluyen el ascenso póstumo de la persona cuando la muerte es en combate y en actos de valor, todas estas garantías que da el Estado, pues son unas garantías establecidas en la ley, no escritas por el Ejército, y que están acorde con la capacidad económica y financiera de la nación. Es decir, uno de corazón quisiera pagarles 10 veces más, pero esto está sujeto a la chequera del Estado colombiano, a unas leyes que hacen en el Congreso de la República que están adaptadas a la capacidad de nuestro país, pero que de todo modo nos permiten darle a nuestros héroes, a nuestros hombres, un trato digno, un trato de héroes. Ojalá pudiéramos avanzar aún más en desarrollar lo que significa ser veterano de guerra, lo que significa haber ofrendado su vida por Colombia o parte de su cuerpo. Pienso, cuando me comparo con otros países, que aún nos falta un largo trecho por recorrer para reconocerle su trabajo. Nunca tan pocos hicieron tanto por Colombia. Y luego de 12 años de negociación entre Colombia y Estados Unidos, salió el primer contenedor de aguacate Hass producido en el país en predios certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario. Colombia celebró el envío de las primeras 34 toneladas que salieron en barco desde el puerto marítimo de Cartagena y llegarán al puerto de Long Beach en California. Sobre este tema, David López pregunta. ¿Cómo registrar un producto para comercializar? Para obtener el registro de un producto para comercializarlo, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, oficio de solicitud suscrito por el representante legal. Segundo, recibo de pago o factura de venta por el valor tarifado vigente. Tercero, información general, es decir, la especie en la cual se empleará. Cuarto, composición cualitativa. Quinto, composición garantizada y fórmula típica cuantitativa, firmada precisamente por el asesor técnico. Sexto, método de elaboración firmado por el asesor técnico. Séptimo, método de análisis firmado por el asesor técnico. Octavo, proyecto de rotulado firmado también por el asesor técnico. Noveno, certificado de libertad de marca. Y décimo, la literatura técnica o científica, dependiendo de su volumen, para entregarse adjunto al expediente o separada de este. Y hoy Colombia es un país más seguro y en paz gracias al esfuerzo y el sacrificio de nuestra Policía Nacional. Y así lo señaló el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la graduación de los 358 jóvenes subtenientes de la promoción general Bernardo Camacho Leiva, que se llevó a cabo en el campo de paradas de la Escuela General Santander. A través de nuestras redes sociales, Luz Marina Rojas escribió. ¿Puedo adoptar un perro que le haya servido a la policía pero que ahora esté pensionado? Bueno, para Luz Marina efectivamente está dentro de pronto, va a salir una resolución que permite que ciudadanos honorables y de buen corazón puedan adoptar a un canino. Sin embargo, nosotros tenemos un centro geriátrico para nuestros perros y nuestros caballos que cumplan ya un servicio por su edad y que pasen al retiro o se pensionen. En la operación Hong Kong, bautizada así por las autoridades, la Fiscalía aplicó medidas cautelares de extinción de dominio a 20 inmuebles y 11 establecimientos comerciales en el centro de Bogotá y a 20 sociedades presuntamente involucradas en el contrabando de textiles, confecciones, calzado y marroquinería proveniente de Asia. A través de nuestras redes sociales, Paola Sánchez pregunta. ¿Cómo se le garantiza al país la transparencia de los dineros que se recaudan por la venta de los bienes con declaración de extinción? Es una muy buena pregunta. Hay que hacer varias claridades, o nos permite hacer varias claridades al respecto. El artículo 91 de la ley 1708 establece con exactitud milimétrica cómo se destinan los recursos producto de los bienes del frisco. Una vez extintos, pasan al patrimonio de la nación,
El Frisco es un fondo cuentas sin personería jurídica que tiene unas destinaciones específicas. La primera destinación es a pagar los pasivos del mismo Frisco, deuda con la nación, impuestos, administraciones y demás cargas que tienen estos activos. La segunda destinación es los gastos indispensables para el funcionamiento de la entidad que lo administra, es decir, la SAE. La tercera o el tercer renglón de destinaciones son 10 destinaciones específicas. Entre esas tenemos Fondo de Tierras, Unidad de Restitución de Víctimas, FONTUR, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ley 30, ahí también alguna destinación para vivienda de interés social. Y después de todo lo anterior, si queda algo, se reparte en unos porcentajes que en este momento son 25% para la Fiscalía Nacional, 25% para la rama judicial, 40% para el gobierno nacional y un 10% para la Policía Nacional. Colombia Joven, a través de sus actividades, busca promover la política pública de la juventud en la nación y el territorio y además fomenta la participación en los diferentes espacios y promueve oportunidades socioeconómicas para la juventud. Margarita González al respecto pregunta a través de nuestras redes sociales. Si en mi municipio no hay Consejo de Juventud, ¿puedo conformar la plataforma? Margarita, qué buena pregunta. Esa es la oportunidad para aclararle a los jóvenes de Colombia por qué no tenemos consejos de juventud y qué estamos haciendo. La ley 1622 quedó con un vacío jurídico frente al sistema electoral que no nos permite llevar a cabo el proceso de elección unificada. Por eso, el gobierno nacional, en cabeza de Colombia Joven, con el Ministerio del Interior y la Registraduría, desarrollamos un proyecto de ley que fue aprobado el año pasado por el Congreso de la República y que en la semana del 12 de agosto la Corte Constitucional por fin nos dio el aval diciéndonos que es exequible esa ley. Estamos esperando la sentencia de la Corte para que esta ley, nueva ley, se sancione por parte del presidente y podamos empezar los trámites para la elección de los consejos. El primer trámite, hacer el censo electoral de los jóvenes de 14 a 18. Bajo esas circunstancias, claro que pueden hacer el proceso de conformación de la Plataforma Municipal de Juventud. Para esto, en la página de Colombia Joven, www.colombiajoven.gov.co, en la esquina superior derecha, vas a encontrar un botón que dice Semana de la Juventud. Ahí puedes descargar una guía de cómo se conforma la Plataforma Municipal, ejercicio que lo tiene que hacer la Alcaldía Municipal. Para esto, es muy importante que también conozcas que el 11 de agosto la Procuraduría General de la Nación sacó la directiva 003 en la que exhorta a todos los alcaldes del país que a hoy no han conformado la Plataforma Municipal de Juventud a hacerlo en el plazo máximo de 3 meses. Con esta directiva tendrás un argumento para decirle a tu alcalde que se ponga las pilas y que conforme su plataforma. Y el presidente Juan Manuel Santos entregó el pabellón nacional a los deportistas que participarán en los 18 Juegos Bolivarianos que se realizarán en Santa Marta entre el 11 y el 25 de noviembre próximos. Colombia tiene los mejores atletas y las expectativas más altas para regresar con más medallas y más triunfos. Al respecto, Diana Puerto tiene esta inquietud. ¿Existe alguna norma que regule la profesión del entrenador? Lo que busca esta norma es, esta ley es tecnificar la carrera del entrenador deportivo, que los entrenadores que están con nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una formación como mínimo técnica, obviamente dándole la posibilidad a aquellos que vienen ejerciendo la profesión sin tener una carrera, de darles un tiempo prudencial para que puedan entrar a hacer la técnica o la tecnología. Pero sí, efectivamente, acaba de sancionarse la ley. El cáncer ha sido considerada la enfermedad del siglo XXI y la enfermedad que más está creciendo en el mundo. Hoy hay más de 300.000 colombianos que la padecen y Camila Ardila al respecto pregunta. ¿Cómo se diagnostica el cáncer? Bueno, dado que el cáncer es un conjunto de más o menos 160 patologías, hay muchas maneras de sospechar los tipos de cáncer. Por ejemplo, una mamografía nos da una sospecha de cáncer de mama, la citología nos da sospechas de cáncer de cuello uterino, sangre oculta en la materia fecal nos da una sospecha de cáncer de colon y recto.
y así para algunas patologías en donde podemos hacer exámenes a las personas asintomáticas. Pero el diagnóstico definitivo se hace por medio de unas biopsias, que hay diferentes tipos de biopsias. Hay biopsias por incisión, es decir, tomando una muestra del tejido, como puede ser de un ganglio, por escisión, que es haciendo la extirpación total de la masa o del ganglio. Tenemos biopsias por aguja fina o por aguja gruesa. Y al tomar esta muestra o el tejido que está afectado, se observa el microscopio y es la manera confirmatoria de decir que una persona tiene una anormalidad que se denomina cáncer de acuerdo con el tejido de donde ha sido obtenido la muestra. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó las obras de ampliación del complejo carcelario y penitenciario de mediana seguridad, COIBA, de la capital del departamento del Tolima. Las obras de ampliación del establecimiento permiten generar 583 nuevos cupos de internos con sus respectivos servicios y áreas de apoyo. Sin duda, un tema que despierta interés en los colombianos, quienes a través de nuestras redes sociales nos escribieron. ¿Qué debo hacer si un familiar que se encuentra en prisión domiciliaria me maltrata físicamente? Bueno, hay que entender de que la persona que se encuentra en prisión domiciliaria es una persona que está a disposición del juez que tomó la decisión de que ella no esté en intramuros, sino que esté en su casa. Si se presenta una situación de esta, ya es un caso policial. Nosotros tenemos que llamar al 123 y solicitar a la policía del cuadrante que le atienda su caso para que haga sus denuncias y se inicien las investigaciones. De igual manera, esta persona ha firmado un compromiso de buena conducta al cual se le puede hacer saber al juez que tiene a disposición este interno para que le pueda revocar la medida domiciliaria. Y el Gobierno Nacional impulsó la Ley de Espectáculos Públicos, la cual desde su creación en 2011 ha generado recursos para la construcción, adecuación y dotación de escenarios para las artes escénicas por más de 78 mil millones de pesos, de los cuales más de 28 mil se han invertido en 95 teatros públicos y privados. Interesada en ese tema, Lucía Arévalo pregunta. ¿El Ministerio de Cultura le da apoyos económicos a los grupos independientes de teatro? No solamente le da apoyos, sino que lo ha hecho a lo largo de toda su existencia. Tal vez es el único sector que tiene una convocatoria que se denomina salas concertadas, donde cada uno de sus espacios que pasan la convocatoria, que obtienen el puntaje definido en la misma, reciben recursos para su funcionamiento. Asimismo, a través del Programa Nacional de Estímulos y del Programa Nacional de Concertación, acceden a recursos los grupos de teatro colombianos. Y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o en Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal, o también que nos llamen a nuestra línea gratuita nacional 018-091-9969. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El gobierno responde.